Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a empezar este álbum en la decoración. La semana pasada, el domingo pasado, hicimos todo lo que es la estructura, la portada y la encuadernación. Hicimos una encuadernación en espina y lo que hicimos fue pegarlo al lomo. De una manera muy fácil les expliqué cómo se hacía la espina de medio centímetro en medio centímetro, irlo pegando de una vez para que sea todo más fácil. Yo creo que es la manera más sencilla y una vez que hagan esto ya es más fácil hacerlo con distintas medidas. Una vez que ya tenga pegada toda la espina, lo puedo hacer después que ya tenga toda la decoración hecha o lo puedo hacer antes de empezar a colocar la decoración. En este caso lo estoy haciendo después, pero yo les voy a ir explicando ahora cómo vamos a hacer todo lo de adentro. No se asusten que ya el álbum está terminado, pero es que lo hice doble álbum. Entonces vamos a reforzar dando vueltas con un hilo de yute, el que tenga, para que esta espina quede un poquito más fuerte. También podríamos abrirles unos agujeritos entre cada espacio e ir cosiendo lo que sería con el hilo de yute. Yo lo voy a hacer así porque es mucho más fácil y a mí me gusta el efecto que da al lomo este hilo así todo colocado. Lo voy a ir acomodando para que quede todo bien puesto y quede simétrico de un sitio y de otro, y a mí me gusta mucho el efecto que hace. Una vez que ya tengo dada todas las vueltas, lo que voy a hacer es un pequeño lacito y colocar algún detalle con un poco de silicona caliente para que se refuerce, para que ese nudo no se me vaya nunca ni me ceda. De esta manera, como yo solo tengo mi espina de 5 hojitas y voy a hacer una decoración en 2 de esas hojas muy amplia, es decir, con muchas espinas, con muchas desplegables, entonces yo necesito como reforzarlo de alguna manera porque me va a aguantar bastante peso esta encuadernación. Coloco una maderita para que me quede totalmente reforzado y tenemos todo listo. Alguna hojita así para que dé un poquito de color y combine perfectamente con la portada. La portada me encanta. Recuerden que este álbum, lo divertido y lo genial de este álbum es que es hecho con puros printables. Para hacer el cierre voy a hacerlo muy sencillito. Yo este álbum lo estoy haciendo muy sencillo porque quiero que hagan un álbum de otoño con printables y que todas puedan hacerlo. Voy a agregar una cinta o una tela, un trocito de tela que he cosido previamente en la máquina de coser, pero lo pueden colocar así deshilachadito si quieren porque también se ve muy bonito, es el efecto de hecho del álbum, y voy a pegarlo tanto por la parte de delante como por la parte de atrás. Corto para que me queden las dos perfectamente y luego hago un nudo. Yo puedo agregar un nudo y listo, ya estás, el cierre. O también lo que voy a hacer yo, que me gusta mucho más, es agregar una pinzita de esas que venden en las librerías, esa que está allí. Y lo que hice es en sus hojuelitas, que tiene como una manivela, he agregado muchos trocitos de tela, así todas deshilachadas, y las he espeluzadito para que quede así un efecto más bonito todavía, y con hilo de yute la he amarrado. Después he colocado también varios adornitos y demás, y ya depende de ustedes la decoración que quieran. Vamos a hacer, para que vean cómo se hace, la parte más original de este álbum, que es este estilo de acetato o de transparencia, que le vamos a agregar toda la decoración que queramos. Yo la he hecho con la maquinita de la Mint, que es de Heidi Swan, y es una maquinita que lo que hace es plastificar. Esto es lo que llamamos nosotros la Mint para foil. ¿Qué es el foil? Es una especie de metal o papel metalizado que lo agregamos sobre el papel cuando tiene una base de color negro, que se puede hacer con una tinta especial, se puede hacer con impresora láser o impresora de tóner, perdón, y también se puede hacer con los mismos papeles de la colección que trae esta maquinita para hacer el foil. Es como una especie de cartulina blanca o de color
con negro y entonces el negro se convierte en dorado, plateado o el foil que yo le ponga, que es como una especie de papel metalizado. Pero realmente esta maquinita es una plastificadora, así como lo escuchan, una plastificadora, como ven, lo que hace es plastificar. Puede servir la que sea, puede servir la del Lidl, puede servir la de las librerías, las que venden en tiendas de librerías, manualidades, de papelería, porque hace el mismo efecto. Es simplemente una plastificadora, pero mona, que bueno, el scrap lo ha hecho así comercial, pero realmente cualquier plastificadora le funciona perfectamente. Como ven, lo que he hecho es colocar un plastiquito de plastificar, he colocado la decoración que quiero adentro y me queda mi plastificado. ¿Qué voy a hacer? Por eso he hecho esta encuadernación en espina, para que me quede mi, como mis pinzitas de papel y yo poder meter el plastificado en el centro. De esta manera puedo no solo colocar el papel plastificado, que es bastante difícil de pegar y me va a quedar súper bien sujeto, sino que también puedo poner hojitas de papel, así como lo ven aquí en el vídeo. Ahora se los muestro ya directamente en el álbum original antes de decorar. Tienen que tener mucho cuidado porque el acetato es más difícil de pegar, entonces tienen que tener mucho, mucho cuidado a la hora de dejarlo suelto. Tienen que presionarlo muy bien con alguna pincita o demás. Y aquí ven cómo está todo. Vamos a hacerlo en el álbum original. Aquí tengo la base con la encuadernación pegada al lomo, que lo pueden hacer con pegamento de encuadernar, lo pueden hacer con pegamento de silicona caliente y pegarlo directamente. Y vamos a pegar nuestra primera hojita. Esta de aquí me encanta, es como una especie de buhito, son printables. Y lo que no son printables son recortables de la CiCip, que es una maquinita troqueladora con troqueles que compro en diferentes sitios, en tiendas de manualidades, en AliExpress, hay muchos sitios donde los venden. Y lo que agrego es pegamento, voy a utilizar un pegamento bastante fuerte, que a mí me gusta mucho este pegamento porque es bastante económico y es de ferretería, pero yo he encontrado este pegamento y la verdad que es súper, súper bueno. Se parece muchísimo al Tacky Glue, pero es un poquito más suave o más líquido, pero no llega a ser líquido, sino que es bastante espesito y es muchísimo más fácil de manejar. Como les decía anteriormente, para colocar el acetato debería de poner unas pincitas y estar muy pendiente porque lo que es la transparencia queda bastante difícil de pegar, entonces tengo que estar hasta que se seque. Voy a colocar una pincita tanto arriba como abajo y mientras tanto me voy a ir pegando la siguiente. La siguiente va a ser de hoja de papel. Voy a hacer una de hoja de papel y una de hoja transparente. En esta hoja de papel es donde voy a agregar todos mis desplegables y todos mis abanicos y todos mis acordeones para que este álbum sea súper grande. A este álbum le caben aproximadamente unas 50 a 60 fotos, aunque parezca mentira que va a ser muy chico. Va a entrar un montón de fotos porque ya van a ver lo amplio que lo vamos a hacer. A mí me encanta el efecto sorpresa, que creamos que es solo una hoja y de repente empezamos a abrir un montón de hojas. Me encanta ese efecto, así que es genial. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es asegurarme de que está bien, bien pegadito. Y ahora la siguiente también será una hoja transparente. El pegamento lo esparzo muy bien para que no me queden espacios sin pegamento y se me despegue. Y además para que no me sobre, porque este tipo de acetato de transparencia se mancha con el pegamento, entonces tengo que tener mucho cuidado de que no se me traspase y que me quede todo bien prolijo y todo bien bonito. Ahí lo pego muy bien y ya tengo como mi estructura o toda mi base lista. Tanto mis hojas de acetato, que en ellas también puedo, sirven de decoración y también puedo agregar una o dos fotos, tanto delante una chiquitita como por detrás. Y así ven cómo quedan las cinco hojitas. Aquí son seis, perdón, pero parece que va a ser muy poquito, pero no, va a ser bastante grande. Vamos a empezar con todo lo que es los desplegables. Vamos a poner el primero, que va a ser en la primera hoja. O en la de atrás, donde quiera, en cualquiera de las dos hojitas de cartulina que tenemos. Esta hojita de puntitos blancos, roja de puntitos blancos, es impresa, es un printable también, porque he impreso tanto hojitas como,
como fondos. Vamos a plegar una cartulina larga de estas que venden en las librerías. Yo la compro de un mayor gramaje, de unos 340 gramos. La compro en una imprenta, cartulina blanca, y la corté a todo lo largo, del mismo ancho de mi álbum. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irla plegando de manera que me quede el mismo ancho de la hoja de mi álbum. En este caso, yo tengo unas 5 pulgadas aproximadamente, ¿vale? Empiezo a plegar desde 1 pulgada hasta 6 pulgadas y así sucesivamente. Y voy a plegar 2 a lo largo y me tienen que quedar algo así, como una especie de abanico. Un abanico que va a ser del tamaño de mi base de mi álbum. Y luego voy a hacer una tercera que va a ser más pequeñita. En este caso va a ser de todo lo largo, que son 60 centímetros, por 15 centímetros de ancho. Estos 15 centímetros de ancho, lo que haré será también plegarlo a los 15, a los 15, a los 15 y así sucesivamente. Y voy a hacer una estructura como esta. Vamos a pegarla. La primera que he hecho de la misma base de mi álbum, como ven, es exactamente igual. Y le he dejado la pequeña solapita porque la primera la he plegado a 2 centímetros y la siguiente a 5 pulgadas. 5 pulgadas, 5 pulgadas hasta que se me acabe el papel o la cartulina. Aplico pegamento, lo esparzo muy bien y pego esta pequeña solapita a la parte de abajo. De esta manera ya he hecho como mi primer abanico, que es de una manera de un acordeón, como un acordeón, en la parte de abajo. La siguiente la pegaré en el lateral. Pero antes de esto, voy a hacer los cierres. Y los cierres van a ser muy, muy, muy facilitos. Voy a cortar 2 círculos. Estos círculos son de unos 5 centímetros aproximadamente. Es la perforadora que es de Fischer, que es de XL, tamaño XL, de la que es como una tijerita, de esa que ven allí, y es tamaño XL, la hay S, la hay M, la hay L y XL, la mía es XL. Corto 2 circulitos y estos 2 circulitos lo que haré será abrir un pequeño agujerito en uno de los lados y luego lo voy a marcar a la mitad para doblar este círculo. Doblo el círculo a la mitad, lo pliego primero para que me quede el doblez perfecto y abro 2 circulitos con la crop a die. Busco una especie de cordón, cinta o lo que ustedes quieran y luego lo que hago es pasar el edge loop. Ahora lo voy a hacer. Aquí les muestro cómo lo pego porque voy a pegar la mitad del circulito a la base y la otra mitad será como el cierre. Queda muy lindo este efecto y es muy sencillo de hacer. Muy, muy sencillito. Vamos a hacer el de arriba. Mi circulito picado a la mitad o plegado a la mitad con un circulito con la crop a die en la parte de abajo. Coloco la cinta y luego introduzco el edge loop. Me cuesta un poquito, pero hago un poquito de fuerza y luego presiono con la crop a die. Y me queda como mi cordón añadido directamente al edge loop. Pego lo que sería la base y listo, ya tengo mi cierre. Es muy muy sencillito y muy facilito de hacer. También podríamos directamente pegar la cuerda, pero he querido hacer este cierre porque como va a ser mi estructura muy gordita, yo quiero que me abrace o que tenga una especie de abrazadera para que se cierre un poquito mejor y tenga más estabilidad. Además que se ve súper bonito. Ahí como ven ya tengo mi cierre, tanto por debajo como por arriba, y lo que haré será luego cerrar la cuerdita. Es muy muy sencillito. Ahora voy a colocar el segundo acordeón. Voy a colocar pegamento en mi pequeña solapita de 2 centímetros y lo que haré será pegarlo. Lo voy a pegar en la parte de atrás, pero lo podría pegar en la parte de delante. Yo lo que quiero es que haga el efecto de acordeón. Entonces yo lo he decidido poner atrás, pero que puede ser también en la parte de adelante. Y aquí tengo mi acordeón. Voy a separar un poquito para que me cierre perfectamente la solapa y no me
choque con una con la otra. Tengo un acordeón en la parte de abajo y un acordeón en la parte de arriba. Recuerden, el acordeón, las medidas van a lo largo de toda la cartulina, que son 60 centímetros, y el ancho de la base de mi álbum, que en mi caso son 5 pulgadas. Y aquí tengo ya dos acordeones. Ya aquí he aumentado un montón la base de sustentación del álbum, pero ahora yo voy a agregar mi tercer acordeón. Este tercer acordeón es mucho más pequeñito, les dije que era de 15 por 15 centímetros, y lo que hice también lo mismo, una pequeña solapita de 2 centímetros, y simplemente lo que haré será pegar a la base del segundo acordeón o del segundo abanico. Me encanta este pincelito, es como una esponjita y va súper bien para expandir el pegamento, así no estamos manchando una brocha, o es como más delicadito, no sé, me gusta. Y presiono bien para que pegue perfectamente. Y ahora sí, ya simplemente lo que me queda es decorar toda la estructura, tanto por delante como por detrás, colocar bolsillos, y me encanta hacerlo con tela, así que lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo casi que todo el álbum con printables, entonces de esta manera me ayudo con tela, que voy a usar tres patrones de tela, una de yute, una de un tela de saco, que es lo mismo. También voy a utilizar una tela de algodón con hojitas verdes, y otra como de muy rústica de hojitas verdes también. Voy a hacer la parte de la contraportada, que es muy muy sencillito, un tab con un sellito de Muero de Amor de Gigi Mod y una hojita de otoño. Estas hojitas de otoño las compré en AliExpress. Compré 100 hojitas por 2 euros creo, y son súper bonitas. Las compré para la boda porque era un poco así estilo otoño, y la puse en algunas cajitas, y la verdad que me sobraron un montón de hojitas y eran muy baratitas, así que dije, nada, para el álbum de otoño van a quedar genial. Estos botoncitos de aquí me los regaló mi tienda de arte, me los mandó en un pedido que hice, y son súper monos, me gustan mucho. Como ven aquí, estoy agregando un trocito de papel de avellanas, que es de nueces, que es de la printable, es un printable, lo he impreso. Y luego agrego un marquito de Polaroid. Este marquito de Polaroid lo hice con la Sisit, con la maquinita Bichot o la troqueladora de papel. Igual que la base de abajo. Les estoy mostrando una fotito de otoño que me hice hace un par de años en Barcelona, súper bonita, y voy a intentar, para que vean cómo va quedando la foto en todas las hojas, voy a utilizar esta fotito, pero esta foto es grande, es de 10x15, cabe perfectamente en la mayoría de las estructuras, pero va a haber otros, por ejemplo en los Polaroid o en las pequeñitas, que sí que vamos a tener que imprimir fotos de 10x10 o de 10x15, de 7x7, perdón, o de 5x4 centímetros, que también es el otro formato. Un sobrecito, que es muy sencillo de hacer, y voy a poner un sobre colocando pegamento en los dos laterales y en la parte inferior, y en la parte de arriba, para aprovecharla, voy a agregar un marquito de Polaroid. ¿Por qué agrego dos marquitos de Polaroid? Porque le doy más fuerza para poder introducir la foto y no se me despegue. Agrego primero un troquelado con cartulina blanca gordita, de esta de 320 gramos, y luego un papel más finito, que es de estos de las colecciones de 180 gramos, que son bastante delgaditos, que me sirven muy bien para este tipo de cosas, porque como estoy agregando una base gordita, me sirve perfectamente. Y ahora unos de los mismos printables que he hecho, esto es otro fondo en printable, que lo vieron en el primer vídeo que les mostré cómo bajar todos los printables y demás, pues también allí iban fondos. Entonces esos fondos los he impreso y son estos de aquí. Los voy cortando en trocitos para que me vayan de manera más útil, que me vayan sobrando, y además que me rinda un poquito todo lo que es el printable. Algunas cartulinas básicas y más fondos de tela.
La decoración es muy básica, no tiene gran historia, pero toda junta se ve precioso, además que los colores me fascinan. Las tonalidades de otoño y de primavera para mí son los más bonitos de todos, no sé, me encantan. Yo sé que yo soy mucho de colorines y de colores vivos, pero a mí me encantan estos colores de otoño, me parecen súper sofisticados y súper bonitos. Voy a agregar un tab, lo decoraría así muy sencillito. Ven aquí otro trocito del printable o del fondo de printable con alguna pegatina que tenía por allí de otoño y demás. Mucha tela de saco o tela de esta así rústica y vamos siguiendo decorando todo. Bueno, hoy es domingo y hoy justamente estoy en la Feria de Sevilla. He grabado y he subido el vídeo muchísimo antes para poder estar con ustedes en la feria y además también estar aquí y no faltarles un domingo con un tutorial. Se me ha hecho difícil porque la verdad, hacer tutoriales y todas estas cosas es complicado. Se necesita mucho tiempo y tienes que dedicarle casi que 2 o 3 días a la semana para hacer esto. Bueno, yo tengo tardes nada más porque trabajo por la mañana. Pero la verdad que no podía faltar yo hoy, así que estoy aquí. Aunque muchas me van a ver en la Feria de Sevilla. O al menos subiré fotitos por el Facebook o por Instagram. Entonces estaré como por los dos sitios. No se extrañen, esto es que ya lo grabé antes para poder estar hoy aquí con ustedes. Vamos a seguir decorando más fotitos, más tags, cartulinas básicas. Estos son cartulinas básicas en cuadritos que le he cortado simplemente los bordecitos con una perforadora de esquina de así ovaladita, redondita, y queda súper súper mono. Cuando coloquemos todas las fotos quedará preciosísimo, sobre todo cuando cortemos las fotos perfectamente al marquito del Polaroid, va a quedar súper bonito. Y me encanta el efecto de la tela con el papel, con los printables, con los bolsillitos, con la tela de saco. Me parece súper súper bonito y muy muy otoñal. Esta tela también la compré en el AliExpress. No me costó tan baratita porque es una tela de mucha calidad. Si están interesados me pueden preguntar y les dejo el enlace. Me parece que me costó 3,5 euros o 4 euros. Un trocito de 1 metro por 50 centímetros o algo así, no estoy muy segura. Pero no salió tan barata como otras telas en AliExpress, pero la verdad que la calidad es muy buena y merece la pena. Trocitos así de telas todos deshilachados, que ese efecto me fascina. Y bueno, más trocitos de cartulina que me van sobrando. Este marquito que es de troqueles, que lo corto en un trocito de cartulina y lo hago como una especie de bolsillito. Esto es más que todo para tarjetería, pero yo lo utilicé así y me pareció genial la idea. Y vamos siguiendo haciendo el mismo efecto, bolsillitos y demás. Y la verdad que me gusta mucho, mucho, mucho. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, solo tienen que decírmelo en la parte de abajo. Quiero pedirles disculpas porque últimamente no me ha dado nada de tiempo de responderles aquí en el YouTube, pero ya me sentaré 2 o 3 días a responderles porque tengo más de 500 mensajes sin responder. Pero es que realmente la última semana o las últimas 2 semanas he estado súper mal de tiempo, con un montón de trabajo y con un montón de cosas, pero yo estoy aquí para ustedes, así que no se preocupen porque ya les responderé. Voy un poco tarde, normalmente no tardo tanto tiempo, máximo tardo 5 o 6 días, pero la verdad es que llevo un poquito de retraso y bueno, les pido disculpas por eso, pero no se preocupen que sí les voy a responder a todas y estaré allí para toditas. Por el Facebook sí que voy al día y sí que voy respondiendo todo muy muy rapidito, pero por el YouTube se me hace más difícil porque tengo que entrar al ordenador, sentarme en casa, porque no lo puedo hacer a través del móvil porque es muy tedioso y no me funciona responder a través del móvil. Entonces por eso no he respondido, pero por ahí ya me verán, así que las que no les he respondido no se preocupen que lo haré. La fotito, como ven, queda perfecta con este marquito abajo, me gusta mucho. Y la foto es preciosa, a mí me parece muy otoñal. Me gusta mucho la pared de fondo como de hojitas y los colores así muy muy otoñales.
Y bueno, este printable de abajo lo hicimos, lo diseñamos en el primer vídeo. Y como ven aquí ya está todo el álbum, es totalmente acordeón, muy grande, muy espacioso, con un montón de ventanas. Y yo sé que cuando las personas lo abran y empiecen a ver la foto y tú lo muestres, se van a ir sorprendiendo a medida que van abriendo cada una de las hojas. Y eso me parece súper chulo. Además que cuando le pongamos las fotos, que vayamos colocando fotitos en los tabs, dentro de los bolsillitos, se va a ver mucho, mucho más divertido. El álbum es súper grande, tiene dos de estas hojas o de estos desplegables. Tiene uno aquí y el otro en la segunda hoja, porque hicimos dos hojitas de papel y en ambos hicimos estos desplegables. Entonces, caben muchísimas fotos, incluso más de lo que querrían. Si las quieren introducir dos o tres fotos en cada bolsillito, les entran muchísimos más. Luego pueden ponerle frases por encima de las fotos, fotitos por encima de los Polaroid, por dentro del Polaroid, dentro de los bolsillos. Tienen un montón de juego el álbum. Y aquí va así, pero luego también la parte de arriba. Esta que todavía no la he mostrado, así que es muy amplio, muy lindo y a mí me gustó mucho, sobre todo el hecho de que sean comprintables, eso me encantó. Les mando un beso grande, grandísimo y les quise subir este video hoy porque ya la semana que viene es diciembre y ya empezamos con la Navidad, esa época del año tan bonita, tan especial, tan familiar y vamos a empezar con una tarjetita hecha a mano, dibujada a mano y lo vamos a hacer con acuarela porque las acuarelas se encuentran en todos los países y me encanta eso. Así que les mando un beso grandísimo, grandísimo y un beso muy grande a todas las chicas de Sevilla que estoy por ahí con ustedes. Adiós.